Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy. A ver. Te voy a unir cositas. Hola. ¿Por qué se escucha tan alto? ¿Yo? No, ya está. No se escucha nada raro, ¿verdad? Deberías. Okay, ya estoy. ¿Me transmites? Sí, perdón. El monchito es de E1. Sí, colo NNA. Ah. Carreando desde otro océano. Vale, ahí sí te sale rentable pokearte un poco extra para llevarte la pasiva a Discordia. Aquí te puedes poner agresivo. Tira de luna ahí. Ahí tienes que le tirar luna, aproveché que tienes pasiva de Discordia. Nunca me doy cuenta de la pasividad de Tiene Discordia. un puto. O sea, no tiene. No tiene. Ahí está muerto. Ahí lo tienes que matar. Si no lo matas, estás troleando. Estás troleando si no. Estás troleando si no. Puta, man. Nice combat. Cuidado. El Cuidado, monchito manchito. Cuidado, se emociona. Te prende. Para que no le ejecutes. Se prende, se prende. Vaya puta X, tío. Me va con Y una Berserker X. sin potis. Y con una Con X, tío. X. ¿Cuánto vale el Berserker al 1? O no, sí, sí que tendría potis, pero vamos. Sin comments. Vale, aquí haces tótem. Te dejo incluso hasta robar una arpía aquí en este caso. Pero bueno, mejor no arriesgar, no tiene visión del jungla, capaz que te vayan para allá. Aquí puedes hacer dos cosas, ponerte ofensivo porque un sus... Ah, no, el Susano de tu equipo. Estás troleando ahí, esto es una troleada. Aquí en el momento en el que tiras en el primer 3, básico y a 3 para adelante. Aquí te tiras el 3 para la derecha. Te Para la wave. posicionas para wave para darle el 1 a todo porque el Bluestone te va a juntar a los melees aquí atrás y le das el 1 a todo y luego el 3 después de hacer los A cancels. Pero es que aquí no me hace A cancels, te pokeas, te pegan los minions, pierdes 300 de vida ello. Más 400 prácticamente. Me estás soleando, coma, después de haber ganado toda la presión. Es verdad. ¿Y por qué coño te sube el 1? ¿Sube el 2? ¿Estás equivocado o qué? No, no. Se me va a subir uno. ¿Por qué? Pues no sé, O a sea, te limpiarlo más faltan rápido. 200 de vida y no tienes. Y no tienes. Y no tienes más potis. ¿Por qué carajo no te subes el 2? Qué extraño. ¿Y ahora cuándo te vas a subir el 2? A ver, Oh, listo. ¿Cuándo te sí, yo obliguen? creo. Ahí te voy a dejar su... Ah, se me cortó. Se cortó la grabación, perdón. Se me quedó cortar. Se me cortó la grabación. Tuve que hacer eso. Pero no pasó mucho, no pasó mucho tiempo. Se me había olvidado por completo. Ha pasado una wave y media. Bueno, una, sí, bueno. Nada importante se perdió. 20 segundos así, ¿no? O sea, una wave y Menos. media, más o menos. Me acabo de quedar patidifuso, tío. Anodadado me hallo, tío. La viste venir, ¿verdad? Joder. Es que... No, como para verlo venir, comba, nos ha jodido. Qué va pavo, tío. Ríete de él. A ver, ¿cómo coño puse ahora en su normal? Ríete, ríete. ¿Por qué tiras el 1 a él, tío?
¿Qué estás haciendo? Pero por quedarse ahí, que ahora vas a tener que ultar. No, vale. El tío es normal. Si hay el pavo, te gasta el 3 a ti, tienes que ultar fuera. Y si te voy a bloquear la ulti, te cagas. Pero es que se da. O sea, ¿para qué te pones ahí a pegarle con el 1 aquí, combat? Es que no lo entiendo. Aquí te tiras el 2. Y lo primero que tienes que hacer es tirarme el 2 y dashear dándole a los melees y a él. Y luego te echas para atrás con toda la wave, te tienes 3-1 y te piras. Si el pavo te echa hasta la muerte, significa que no te está pegando la wave. Significa que va a perder la wave porque tú ya has limpiado la wave. Y si tienes que ultear, ultea afuera. Tu vaqueo aquí es super worth. El pavo tiene un mal back, tiene ya mal todo. Si no te farmea la wave, te vas de tranqui. Si te va por ti, te fuerza la ulti, ¿qué más te da? Si tienes ya full Runeforge más cáliz. Pero es que esto, tío, ¿esto qué mierda es? Me tiro un 2 aquí. Y ahora, me bajan 200 de vida, casi 300. Y aquí me podían haber forzado la ulti mientras yo no puse a una mierda la wave. Es que. No sé, tío, menuda mierda, tío. Ya. Es que menuda mierda, tío. Pasa, Pito. Ha escrito mi nombre con dos Is en el título, yo lo mato. Cabrón, que son tres, combat. Fabila, chaval. Quédate esta wave, quédate esta wave. Ahí. Pero no das. Ahora no das para adelante. Estás Muevo. troleando, tío. Tío, pero ¿qué haces? Aquí lo que tienes que hacer es dashear para atrás. Para aquí, ¿sabes? El pavo te va a dashear en la boca porque está muy close. Tienes que dashear fuera. Tienes que dashear fuera. Tiras 3 y tiras la ulti instant porque el pavo te va a querer cancelar el 1 a la vez. O sea, viendo que ya lo ha fallado. Y 1, ultea, pero no le va a dar tiempo a regenerarse lo suficiente, como ha pasado aquí. Que no, mira que ha tenido tiempo, cabrón. ¿Vale? O pasa esto y te vas de tranquis porque evidentemente no te hubiera pegado tanto. O el pavo no cancela el 1 y se echa para atrás. Porque si no, en cualquier caso, eso muere. Pero es que si me haces esta troleada. El ejecute este no curaba, ¿no? No, es que Ha notado una mejoría en no. combat como solo laner. De hecho, en línea se le ve bastante más fresco. Uy. Killo, ¿qué son estos pathings? ¿Pero qué estás haciendo? Killo, ¿qué estás? ¿Esquivando obstáculos o qué? Me voy para la derecha, ahora me voy para la izquierda. Ahora me voy para la derecha, no, me voy para la izquierda otra vez. No. No, que Lo no. dices en mi mente. No estoy entendiendo nada. Es que es acojonante, tío. Está perdido, tío. Está desorientado. No has pillado el blue por ir por la línea. O sea, por no ir por la línea. Me ha cojado, tío. Es que así te va a combat, tío. Que me preguntan si has comenzado a mejorar, tío. Y te pones delante de la wave para comerte el 3 y el no cap, tío. Y Ay. fallarme el 1. ¿Esto qué es, tío? Ay, misearme el 3 también, cojonudo. Vas a polete. Ah, tío. Es que no sé, tío. Me da la sensación de que en el exacto momento, tío, en el que yo diga algo, un piropo, tío, diga, aquí lo estoy haciendo bien, a los 10 segundos me vais a hacer No, los no, no, no. cojones y te escupo en la cara, tío. Y me haces una mierda, tío. Bueno, vea el monchito, te está diciendo hasta la build, ¿no? Y yo, esto es trampa. Aquí le dije la Tu build y sudó coach. de mi culo. No jodas. A ver, ¿qué build me haría yo aquí? Pues mira, puedes optar por varias cosas. Puedes optar por no hacerte breastplate, que no me gustaría, pero puedes optar por Berserker, Pestilence, Nemean y Discord. Un poco cutre, pero te va a funcionar. O puedes hacer breastplate y luego hacerte exactamente lo mismo que te he dicho. Pestilence, Nemean y Discord.
Si quieres meter un Brawlers travieso, puedes venderte el Bluestone, aunque igual no es tan worth. Y depende del Discord del Nemean, depende de lo que haga el otro equipo y cómo de por encima estéis. Pero viendo que la partida ha durado 37 minutos, probablemente y espero que no hayas ido por esa ruta de no comprarte o Nemean o Discord. Seguro que sí la compro. Así que veamos. Yo, este es mi equipo. Sí, no, sigo sin hacerme el Berserker, no sé por qué. Se me olvida que existe. Bueno, a mí me gustaría más hacerme breakplay, creo. Con lo roto que está esa mierda. Como para no. Pues sí. Esperamos. Un ataque speed bien, bien chingón, tío. Para hacer más básicos. Más autoattack cancels. Más rápido y demás. Bien, perrote. No está nada mal. Pues sí. Joder, y el básico, tío, antes del 2 y el 3, tío. Madre que Y te la parió el combat, penetración tío. porcentual. Una vez se la van a quitar el parche que viene, creo, ¿no? ¿El qué? La penetración porcentual. Albert, sí, el Berserker que le mete el nerf, creo. Sí. Pero no sé si es este patch. El de mañana. Deja de comerte el 3. Como tienes el 1. Menos mal. Más barato, más procs y mitigaciones en la pasiva. Sí. La verdad es que lo único que sé es que me dijisteis que era nerf cuando lo vimos y tal. Pero tampoco me puse a pensar mucho en cómo afectaría a los Warriors. De hecho, yo ahí creo que ni me imaginaba que se pudiera hacer Berserker con Warrior y que saliera bien. Pero vamos. ¿Qué estás haciendo, Combat? ¿Quieres dejar de pokear toda la puta vida, tío? ¿Quién es ese Susano, tío? No sea el Monchito, ¿no? ¿Quién es el Susano? ¿Quién No es el sé. Susano? ¿Quién eres, Monchito? No es ese, ¿no? Ah, Medusa. Muchito es Medusa. ¿Ah? No se nota tanto. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Una mierda. O sea, no sé, sin comentarios. No, Muchito estaba tranqui en la dúo. ¿Cuándo no? ¿Cómo? ¿Cuándo no? Dios, aleluya, tío. Me ha hecho caso, tío. El combat. Me ha hecho caso. Por Es que fin. pensaba que me iba a guardear aquí, tío, con la grande. Pensaba que me iba a poner la grande aquí y ponerme la chica aquí. O directamente no ponerme la chica. Aleluya, tío. Aleluya, tío. Una big rotation no es gold. Yo no querría rotar ahí. Cuando tenga el breastplate ya empieza a rotar si quiere. Empieza a hacer proxy y empieza a amenazar ya por la jungla. Pero esto es demasiado early Tenía como para mi rotar última. sin ulti, sin blink. Por culo. Y no hice nada. ¿No es mejor subirse el 2? ¿Dónde vas, carajo? Hermano, uno, tenías al Loki en backcamps, ¿no? Lo estabas viendo ahí, la has visto. Dos, ¿qué haces vaqueándote antes de pillarte el blink? Bueno, se le dice. Tres, ¿por qué no te esperas en base a pillarte full breastplate? A lo bueno es que el juego este es bastante malo, pero Combat, tío. nice. Cuatro, ¿por qué no te has vaqueado limpiar? O sea, después de limpiar la wave. Es que es esta mierda. Nice, tío. Se ve que el combat no vio a Loki. Es lo que voy a decir. Literal, ni vi a Loki. Deja de pegarle ya, deja de pegarle ya. Y full roleplay. Play. Que te hace proxies. Ahora sí le puedes ir a pegar cuando gasta el 1. Ah, no, lo quería pegar. Según tú, ¿qué pique está más roto ahora para la solo? Kyo Polete, ¿tú me ves cara, tío, de haber probado todos los picks, tío? En este meta. O de haber visto aquí la SPL o algo. Me refiero.
Como me digas que has intentado el predict del 1, me enfado. Te lo juro, me enfado. ¿Qué has intentado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué has intentado? Se me movió el mouse. Nada, sí, quise leer el dash. Pero cabrón. Si mira cuánto tiempo. Si le apuntabas, él lo matabas. No, o sea, la hitbox no es tan, tan chica. Y tú ya estabas aquí ya ready para. ¿Ves? Si le apuntaba a él, aquí. Si el pavo hubiera tirado el 1 aquí para alejarse o lo que sea. Vale, pero es que no lo tira ahí todavía. Mira cuando tira. Si le ha puleado el Sylvanus o algo, ¿no? ¿Qué ha hecho Sylvanus? ¡Ah, no! ¡La ha ruteado además! ¡Comba, está cuajado! Madre, le voy a dar un kill. Demasiado. Más Alejandra. Extraño, ¿no? Cuanto menos. Pero bueno. ¿Le puedes dar al 1, por favor? Dale al 1, por favor. ¿Das al 1? ¿No? No. No, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora, maybe? Gracias. ¿Dónde vas? Si te hubieras baqueado en el nivel 12 sin con Blink. Perdiendo tiempo. Del Blue y Wave. Dios, ¿y ese daño? Tío, ¿desde cuándo ha quitado el puto 1-426? Madre de mi vida, el Bluestone Reneforge en pasiva de discordia con el 2 de Aquiles, ¿eh? Hostia puta, cabrón. ¿Que no era mejor subirse el 2, Julio? Que yo, la puta wey. Ah, menos mal, tío. Como tienes el 3, te mato. Vale. Ponme un guardita ahí arriba, ándame el favor. Ponme el chica, aunque sea. El 2 te cura, el 2 te cura, te da prots. ¿Cómo? ¿Cómo? Tío, también te digo que no te hace falta tirarte el 2. Pero bueno, si te ibas a vaquear aquí me da igual. ¿Me ha hecho caso? ¿En cómo limpiar una wave cuando vienes por detrás? No te lo creo. Yay. No te puedo creer, tío. Ah, bueno, espérate, que ahora se pone a hacer esto. Tranquilidad, tranquilidad las masas. Una de cal y una de arena. Era bait. Espera, que ahora se pone a boxear. Con un Bamana Berserker. Esa mala, tío. Sin comentarios. Sin comentarios, tío. Tarda mucho en tirar el 3. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Pum! 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 ¡Bueno, bueno, la pisonadora! ¡Hostias! ¡Que te divé! ¡Que te divé! ¡No! Estás cuajado, coma. Si te divé, lo matas. Si te divé, lo matas. Literalmente. Pero es que, ¿para qué tiras el 1 aquí, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? Perfecto baiteo, perfecto baiteo. Si no le tiras el 1 aquí, si te deseas para atrás, el pavo te va a tirar el 1 para adelante. No te tiras bits porque no te va a matar en ningún momento. Cuando el pavo te vaya a tirar otro básico, le stuneas ahí dentro de esto. Te metes entre los minions porque con el daño del 2 y me esquivas el 3 no te va a matar. Y lo ulteas y lo matas. Míralo. Ahí tienes que tirar previs. Si el pavo te tira el 1 no lo matas. Tampoco lo has matado, pero vamos. Aquí previs antes de tirar ese 1. Si el pavo te tira el 1 aquí, se pira de tranquilla. Es más, tenías que haber tirado el 3 para la derecha antes de tirar. Porque el pavo no te mete el knock up. Y tú le cortas el 1 después.
¿En serio, tío? Un pre-beach ahí también, incluso. Para meter el básico. Sin que el pavo se vaya. Básico, 3 para la derecha. Básico, 3, muerto. Ahí básico, ahí hubieras tirado ya el base, otro básico. 3 muertos. Sí, sí. No hay dono de vida. Por no querer gastar los bits. Una cosa, ¿para qué estás usando las bits? O sea, es más, porque llevas bits de primero. Es que es verdad, no me lo he cuestionado. ¿Por qué llevas bits de primero? ¿De quién te estás protegiendo? ¿De ulti de Loki? Pues supongo que el combo. Un stone ahí, un knock-up o algo. Extraño, ¿no? Pero bueno. Extraño. ¿Qué pasa, Bok? Tu primer game. Yes, sir. Ah, mira, ahora vas a usar las beats. ¿Dónde vas? Porque te vas tan lejos. Tienes beats. ¡Que tienes beats! ¡Si lo matas de una hostia! Nada, estás cuajado, comba. Literalmente al Loki lo coges y lo hundes, tío. Le hundes el pecho, hermano. Pues no. ¿Qué pasa, Richard? Me da tiempo a cenar. No. No quiero que cenes porque no quiero ver un Gilga. Es que no quiero ver un Gilga, tío. Es que es muy malo, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pesilen? Contesto de que está jugando en Might. Kille, ¿tú crees que yo me hubiera hecho un Bulwark, tío, si estuviera jugando en Might? O un talismán, tío. Pues me voy a cenar, no tiene remedio. No, cabrón, al revés. Que no quiero ver un... Bueno, a ver, te da 20... Si cenas en 20... en 23 minutos, sí. No dura mucho esa la de Gil, que dura 17. Bueno, ya veremos. Bueno, Monchito. Aquí hay una pregunta. Vale, da igual. Ese bling, no sé para qué exactamente. Porque no está yendo por el... Ah, vale, que ese es un Baku, pensé que era un Loki. Puedes seguir, ¿eh? Esto es una mierda. Esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Vete ya, vete ya. No, es que es una mierda. Se ha muerto el Susano en medio por cuajado, tío, por seguir. No tenía el ADC. En la mano va a tirar derecha. ¿Qué hace ese Janus? Combat, tío. No me toque los huevos. Me he todo. No tiene Eji, no tiene Eji el Hoji. Mira, Janus lo ha matado uno. Quillo, reflejos de Bok, ¿eh? ¿Y eso? Madre mía, mi vida y mi corazón, tío. Sin comentarios. Así es. Wey se cure. Ya me he pirado. Porque estaba Monchito ahí en primer lugar. Que me lo explique alguien. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Que me lo explique alguien también. ¿Pero qué haces? Te acabas de perder la experiencia de Blue. ¿Cómo le hacen para grabar las partidas? Ya que soy nuevo en esto. Que yo con cualquier programa de grabación, tío. Te recomiendo OBS. En EU hay más nivel, también te digo. Quillo, pero esto no es como 700 de Elo. No. 1200. ¿Cuánto? Como 1200, no, 1300, creo. Oh, Monchito era el líder, ¿no? Yo es que...
O sea, hay una escala que es No te entre diferencia. del 0 a 1500, que es el mismo elo, yo creo. Y luego ya de Pues sí. 1500 va variando a partir de 3K. Oye, pues Razón tienes. Son cosas importantes, pero vamos. De 700 a 1500 es como si me Da pones igual. el Garchomp y el Garchomp Shiny, vamos, o sea. Combat que no es Pokémoníaco de la cuarta generación, no lo sabrá. Ponme la de Gengar Shiny y Gengar normal. Pero es que eso sí tiene cambio, ¿no? No. ¿Ah, no? A ver. No. Lo mismo. Si hay mucho cambio. Joder, nunca he visto un Gengar Shiny, tío. Es decir, el gancho, pero igual. Cateo discordia. La mega evolución del Mega, ¿qué Gengar sí tal? es como blanca. Yo voy a tener un Mega No, Gengar. tampoco más caro. Shiny también. Es Igual mi Luego Gastly es es Shiny, no me he doble. dado cuenta, total, como tampoco cambia. Bien, bien. Así sí, así sí. Blinquea, que yo, pero ahí no blinques. Blinquea si el pavo no ha blinqueado antes. Pero mira. Que fue casi inmediato, ¿no? Y yo blinqué y blinqué yo. Fue casi. Sí. Picha, pero tú ya aquí ya habías visto que ya había blinqueado él. Sí, pero a lo mejor tenía el dedo en la tecla o algo. ¿Qué fail vais a hacer, cabrones? ¿Cómo que follow Entiendo me? ¿Follow me para qué, compa? que farmé el compi. Yo que farmé en medio, cabrón, que hay una wave entera que se está perdiendo. A ti te acaban de lichar unas mini backcamps, tío. O sea, unas backcamps y un blue entre tres, tío. Está cuajado el combat. Yo le diría, idos de aquí ya. Quillo, si tienes pasiva de discordia y el 1 melee, no hace falta que tires el 2. Vale, Nemean, está bien. Y voy mi. A ver. Flareon Shiny. ¿A qué? Hostia, cabrón. Creo que nosotros. ¿Qué es esta mierda? La verdad. Esto estaría más guapo, to be honest. Vamos a aprender algo. Este de aquí este de aquí Voy a abajo a la derrotarlo izquierda, con así Sandy negro, Bandit. ¿sabes? Como el Charizard. Eso Ah, estaría es verdad, pienso que guapo. está fregando, pero ya que estos son simios que Ah, pelean. este calor de la partida. De Sunshine. Que yo me ha fallado ese 3, ¿en serio? ¡Tira el 1 ahí! Ay, no, ¡Hola! es que no tengo ¿Qué? mucho. ¿Eh? ¿Me explicas? Da igual, ganamos a tiempo. Oh, podríamos subir. Ya, o sea, que hubiese ido siempre por el Huji a mitad de Toda la mi vida niñita. con el salto gastado. No le va mana ni el Bacchus, pero está bien. Lo único que crece es. Nah, sí, por un básico también. Vamos a ver, no, porque no se ha hecho para equipar aquí. Vamos. No, si es que todo es una mierda, pero es que como estos no paran de pelearse. Shadow. Mira el Discordia para que sepa la wave de izquierda. Fuera, fuera de ahí. Acaba de escuchar lo que me pide. Eso lo puedes invadir. El Susano te va a ir a ayudar ahora. Estás cuajado, tío. Muy lento, picha. Tengo Tiene muchísimo daño con el rune. Tiene el rune Forge en la mano. Dale al tabulador, anda, por favor. Baitea, baitea, baitea. Estúnate a los dos, estúnate a los dos, estúnate a los dos. ¿Pero qué carajo hace?
¡Pero combat! ¿Dónde vas? Yo, ¿por qué le estás pegando un mamá, no? Y una cosa, porque tenía el Bamana un parásito en el pecho. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? La skin esa fea del Stranger Things. Yo, qué puto asco, carajo. Madre mía, el bicho. Ah, el 2 de Sylvanas. Puto Spiderman, tío. ¿Me puedes explicar? No, Kyo, es que vamos a reverlo, tío. Vale, aquí te estás baiteando del carajo, pero es que aquí. Aquí uno te podías haber tirado bits. Kyo, acaba de fallar ulti el Loki. Ha fallado la ulti, tío. Vale. Aquí en vez de ultear como un jodido bot, habiendo visto al Susano y que está además llegando el Sylvanus. Le das al puto 1, tío. O a la Q. O donde tengas. Donde tengas. La primera habilidad, hermano. Y te piras, tío. Pero lo peor es que. Ahora vuelves. A pegarte con el Bamana en ulti. Cuando te acaba de caer una ulti de Janus en la boca. Que por la norma general es sinónimo de. Está viéndome todo el equipo a la puta solo. Y ahora, yukeas al Janus. Pero es que, qué cosas más raras, tío. Qué cosas más raras, tío. Extraño, extraño. Cuanto menos. Esa ha sido buena. Acaba de ver al Hoji, tu equipo ya hace lo que sea. Tú te quedas aquí hasta que el Hoji salga en ahí en la visión. Ahora puedes seguir. Bueno, no puedes. Ah, base, exacto. Punto positivo. Kyo, Kuban, ¿estás? Yo, Ragaka bien sexy con esos 17. Muchas gracias, hermano. No te gastes ni bits ni nada raro. No ultes, no ultes, no ultes al aire. Como renta el Nemea, hermano. Puedes pegarle al Hoji ahí, la verdad. Bits. Tienes que haber tirado bits, coma. Nice Jukes, Zoom. Oh, qué pena. Bueno, si no hubiera fallado la ulti, ya está, no más. Pero ahí tienes que tirar bits antes. En el piro no, porque igual no tienes que haber entrado tan deep. Si veis que estáis luchando, entonces ahí sí tienes que gastarte cosas ya. ¿Dónde va el monchito, tío? Madre de mi vida, tío. Estoy que triste ahí. Está loco, tío. Debe haber el Google. No. Pero Kuban, ¿estás? Se puede hacer un coach, pero en lugar de grabarla, jugar en vivo. Por supuesto que sí, tío. La próxima vez me voy a la universidad, hago el examen por ti. Y, no sé. Si quieres, como por ti y duermo por ti también.
Estoy cuajado, tío. ¿Cómo vais a estar jugando? Quillo, es que no lo pensáis. ¿Cómo vais a estar jugando con la presión de tenerme a mí diciendo todo lo que estáis haciendo mal, que es prácticamente el 95% de las cosas que hacéis? Mientras seguís jugando, mientras yo tengo que seguir diciendo todo lo que hacéis mal. ¿Pero estáis cojados? Por darle el control a ti. Si quieres me das el Team Viewer y juego yo. Por eso irá todo lagueado, ¿no? Supongo. Vete para el hobby, ¿la has visto arriba a la derecha? Arriba a la derecha de las arpías. Ah, no, era el Bacchus. No, da igual. Vale, pues ahí tienes back. Aquí tienes... Bueno, tú no tienes back. Pensaba que tenías para full Bluestone. Normal. La verdad no sé qué me haría antes, si el Discord o el Bluestone. Supongo que Discord. Me hacía preguntar. ¿Qué skin de Bacchus tan rosa es esa? La verdad es que sí, está al mismo nivel que la de Sylvanus Stranger Things. Yo no sé a quién coño le puede gustar ver eso o jugarlo incluso. No sé. Es como la de, es como la del gato, tío, del Jormung. Yo no sé qué clase de psicópatas os gusta esa skin. ¿De los gatitos? Teniendo la de Splice. La del dragón es, o sea, la de la serpiente de Splice. Que es una de las skins más simples y mejores logradas del juego. Me pillan la del puto gato, tío, que es pay to lose. Pay to lose o pay to win para tocarle los cojones al otro, depende de cómo lo veas. Yo, la ulti de Bacchus. ¿Me explicas por qué razón ha entrado por detrás la discordia? What? La del gato es God. Así sigue, Sam, no te preocupes. En bronce. Sigue jugando Jormung con la skin del gato, tío. Buena teamfight, buena teamfight. Ultea, dale al 4 ahí, Alba Mana. No ves que tiene lanque, chao, que no se cura. Aro, picha. Quillo. Pero qué cojo. Quillo, que casi matas al Monchito. ¿Qué haces? Ultea, ultea para acercarte. Si el pavo se va, le blinkeas después. Pero este blink, ¿qué es? Que yo quiero ultear y luego te acerques con el 1. O sea, con el blink. Pero es que encima me fallas el 1, cabrón. Y aquí casi matas al Monchito. Pues algo de cuajao. Bueno, hay varios para insultar a los malitos. Está el de Clap Clap, el de Julio Ding Ding. Tienes a... Del hater. Al hater. La del sheriff también, por si hay algún tontito que se pasa de listo. Tienes un cerebro donde pone NT, es decir, no tiene cerebro. La verdad es que prácticamente todos mis emotes es para insultar tontos. De forma irónica. La verdad. Así que... No se entere. La de el Julio Spin ese también es mortal, hermano. Para decir, no sabes ni dónde estás, loco. Estás más perdido que el barco largo, cabrón. La verdad es que es bastante... Muy buenos mods. La verdad es que son... Quillo, ¿acabas de intentar entrar por el portal del Janus? ¿Eh? Lo, el body block, o sea, el block del... ¡Robiver! ¿Cómo vas, Robiver? Cuéntame. Cuéntame, Robiver, cuéntamelo. ¿Cómo vas? Ya, super tocho, Rupiper, seguro. Que va, hermano, si ha tenido Wipear. A mí casi me mata uno. El líder del Team Aqua. Ay, no. Bueno, pues ahora esperar al próximo fight. Con el... ¿Qué Pokémon tiene, sí?
¿Me llena? O no, no es random, es random, pero de hecho sí que me sacó Mighty Enas. Porque era de tipo siniestro. Y el gym cuarto también era de tipo siniestro y me sacó Mighty Enas. Lo único que tuve que hacer era Force Palm con el Hariyama y ya está. Es más, saqué al Herdier. Bueno, la segunda evolución del Lillipup. Con Helping Hat y Force Palm a todo el mundo y ya está, no. Mira por detrás tú aquí, combat. Aquí tienes que mirar por detrás. Supongo que meter otra vez la carpeta, ¿no, Miguel? Y ya está. No, no, es una troleada casi tal. Sí, ¿no? Yo como no voy a wipear porque soy mucho mejor que Ropiper y tengo más suerte, pues... ¿Qué deberíamos estar en el Fénix de la aquí, izquierda? Aquí la verdad es que no, no. ¿Qué coño tienes que estar en el Fénix de la izquierda? Es que aquí no sé por qué no está ya Round el Fire. ¿Por qué tu equipo se ha adelantado hasta el speed? Hoy he apartado la mirada. Un momento, tío, para mirar el chat. Un second. Y de repente he visto la discordia muerta porque el Sylvanus y ella están arriba del Fénix. En el Fénix prácticamente. Tío, la verdad es que el Nemean está rotérrimo. Hermano, eso está roto. Antes eran tres blocks. ¿Quién coño no se compraba eso, Dios mío? Uf. Estoy quitando los links. Pero no se supone que había que descargarlo, tío. No sé. ¡Ah, que son tres blocks! ¿What? ¿Son tres blocks? Yo pensaba que eran dos. Tío, pues eso está demasiado roto. Eso cae nerfeo ya, instant. Tiene que caer nerf. ¿Me ha hosteado al Marquito o qué? Porque hay 300 personas, supongo que sí. Muchas gracias, Warchi, tío. Supongo. Me ha hosteado. Ah, sí. El Julio XD. Yo es que he hecho una copia, Miguel. ¿No había que hacer eso? O está mal pensado por lo que sea, no sé. Muy mala entrada mía. Tío, ¿qué estás haciendo? No sé por qué entré por atrás. Mira al Loki, mira al Loki. A uno de vida ahí. Paso de él. Paso de él. Luego voy a por el Bamana. Paso de él. Y ahora voy a chasear a un Janus sin blink. Acaba de escuchar al Hoji saltar. Le va a chasear ahora por detrás después de 30 segundos. Yo, ¿le das al 4 ya? Esa ulti ha sido muy buena, ¿eh? Anyways. Nice. Qué rico. Nice. Así me mata el. Nice. Tío, es que. A ver, supongo parte del ping y parte de. Buena. Me pasó una cosa ahora con Amazon Prime, supuestamente me pagó el mes. Y que yo supiera no tenía la plata, pero igual me lo cobró. Y de hecho me pude suscribir, pero ahora me sale que no lo tengo o algo. Que no me deja activar el Prime Gaming. Que yo, Sam, ¿tú me ves cara de Jeff Bezos, tío? No tengo ni idea, hermano. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Lo sé, mi pana. Hijo, mamá, que te ríes, tío. ¿Qué fecha es la que te desbanearon? Ah, en la que te banearon. Para imaginarme tu regreso. En julio. Está arriba, está arriba. Buenísima ulti el Loki. Quillo, ¿tú ves normal dónde has tirado el dash? Tira el uno ahí. ¡Blink uno, blink uno! Estás cuajado, combate. Está pegado ese minion, tío. ¿En serio? Dios, qué risa. Perdón. No sé si no, se ha riendo mucho. Sí, hombre, pero... mi próximo ban a peel es dentro de un mes y tres días. ¿Qué te va a hacer? Me toca,
Ya veremos. Ya veremos si este es el bueno o si es en verano. Yo Se viene, se viene. intuyo que no me dejarán más tiempo baneado a partir de verano. Que yo sería Que va a ser deplorable. un año, ¿no? Sería deplorable que me hicieran perderme una season El culo. y 3/4. Sería deplorable. ¿Has visto este La San Julio? verdad. Pero bueno. Ha sido un buen engage. Lo estoneó justo donde le cayó la ulti de Jorge. Aquí, Muy si no por te digo ti. nada, es que lo estás haciendo todo bien. Ya está, ya está. Ya no Quédate ahora a la puedo. derecha. Nice. Ya el 2, sí, yo. No me falta ulti, no me falta ulti, está bien. Bueno, ahí me sirve, pero vamos. Era para que no fallaras. Unas bis peruanas. Estamos en medio y vamos al fin. ¿Cómo que? ¿A qué se supone que eres inmune? Ah, que eso mete el low, el meteorito. Quizás el Discord te ha quitado porque te ha hecho inmune. Lo último del Chocas, la opinión de Yo Juan. No lo he visto. Ya me aburre ver los coaches del Bok. A mí también. También. Me morí los chocafans diciéndole de todo. ¿No se supone que él y yo, Juan y el Choca eran amigos? Bueno, veremos si Julio opina lo mismo. Dramas, ¿no? Ah, supongo que le has preguntado al Monchito que esta ha sido una buena partida, una partida chidota, ¿no? Para el coach. Bien perrota, le pregunté su No, sincera creo que opinión. veo que por detrás de la otra sí que un poco enterado. Tío, qué build más rara del Loki, ¿no, tío? Un raje de segundo, un crusher de penúltimo. Y sin estar estaqueado después de 40 minutos. Un Houyi con una Toxic Blade. No anti-healing por parte del Loki. Cero anti-healing por parte del Bacchus. Cero anti-healing. Ah, no. Qué bien. Un Vamana con Stone Cutting. Y un Kadokus de último, teniendo en cuenta que tenéis Divine. ¿Este es un Brawlers? No, no. No, 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 es el Muy Jotun mejorado. bien, muy bien, Sebas. Piano de Bloodforge en vez de Brawlers. Un Pestilence. Bueno, y un Ankh. Hasta el Ankh. Esto. Sí, Bueno. ese. Ni tan mal, ¿no? La partida no está mal, comba. Simplemente Una que que otra troleada. tienes que repasar lo que te he ido diciendo durante la partida. No lo has hecho del todo mal, simplemente que a veces es como has. Como que tu toma de decisiones es muy extraña. La teamfight del Fire, esa que entra por detrás, no has hecho nada después de 30 segundos en la teamfight. Has empezado a hacer algo en la teamfight en 30 segundos. Eso solo quería guardiar, pero vi que entraron y dije, Y ¡ay, no! hacer algo no significa que la hagas bien, simplemente que has hecho algo. Pero es que antes estabas andando por detrás sin hacer nada. Wards, bueno, no han estado mal, pero podéis mejorarlo, evidentemente. ¿Bien la build? La build, sí. Quitando que te tenía que haber hecho un Pestilence y que el Simón usara el Es que ya Contagion. tiene. Ah, ok. No, no, no lo tenía. Tú aquí, cuando ves esto, un 9 es mayor que 6, ¿no? Sí, ¿no? Pongo. Es decir, le sacas prácticamente 3K, ¿no? 2,6, algo así, ¿no? Yo lo había hecho antes, dices. Tú tienes un ítem más que él casi siempre. Es support. Y tú eres solo, estás farmando de Tranquis. El Sylvanus es un bot. Ha muerto 7 veces. De las cuales 4 probablemente hayan sido early, perdiéndose waves, farm de buffo, farm de backcamp, lo que sea. Es más, estoy 100% seguro que cuando tú le dijiste follow me, no tenía ni el Pestilence completado. Y luego, cabrón, tienes que mejorarme más. O sea, te noto como un poco lento todavía con los dedos y demás, pero vamos, ya irás mejorando esa parte. Ha jugado mejor que en línea que de lo que me esperaba. Y las teamfights, bueno, no han estado del todo horribles. Ha hecho una muy buena El Fire, teamfight. uff. Ha hecho una muy buena teamfight arriba a la derecha. En el Fénix. Luego has hecho otra buena teamfight, entre comillas, en la gol.
Entre comillas, porque estaba zoneando y demás, pero no del todo, no ha cuajado bien la teamfight del todo, porque luego has ulteado raro, luego el monchito se ha muerto, tal, no sé qué, luego has tenido otra más en late, donde el Vamana estaba para ejecutar 50 años antes y después de ese ejecute venía el del Janus, antes de que se metiera y te hiciera el lío en esa minibank que anda a la izquierda, de la dúo, perdón. Podías haberle pegado también al Bacchus con el ejecute, bueno, no sé si era Bacchus o que lo que, igual era el Houyi, no estoy seguro. Pero vamos, mejorable evidentemente, pero no deplorable, que es lo importante. Así que, ni tan mal, comba, ni tan mal.